lunes vuelta y media. Sabías que esto existía, ¿cómo levantabas este bajón? Vuelta y media, el lunes te lo pasas mejor. Vuelta y media, el lunes te lo pasas mejor. Asiento, por favor, tomen asiento. La conferencia va a durar todo lo que sea necesario. Ajá. Estoy acá para responder todo tipo de preguntas. Siéntense, por favor. Hay periodistas, hay ministros. Anda el mic. Anda el micrófono. Bien. Hay periodistas, hay ministros. Está mi familia también. Uh-huh. Me emociona mucho que estén. Perdón. Me costó mucho este lugar. ¿Pero puede ser que sean todos parte de su ministerio? Puede ser. Pero hay tres menores de edad que tienen cargo de secretario, ¿puede ser? Hay que darle oportunidad. El general decía, los niños son los únicos privilegiados. Claro, acá se privilegian con un sueldo del Estado. Voy a rezar. Sí. Digo, voy a jurar. Ah. Yo, Lautaro de la Cortina, juro desempeñarme como ministro de recortes con voluntad, patriotismo, talento, sacrificio. Y si así no lo hiciera... Que Dios, la patria y todos los que quieran me lo demanden. Y ahora sí, juró como ministro de recortes Lautaro de la Cortina. Primeras impresiones. Estoy muy emocionado, muy contento. Sí, y ya se contesta. Y ya estoy para contestar las preguntas que ustedes necesiten hacer. Tanto los periodistas como ustedes, mis colegas ministros. El ministro Lautaro de la Cortina, ministro de recortes. ¿El mismo? Para pagarse dos sueldos. Ya está. Es un chanta. Ya está habilitado para contestar. Contrató un locutor, hijo. A su boludo. Todo tipo de preguntas. Es un lado, es Max Edram. Muchas gracias, señor locutor. ¿Sos vos? Adelante, levante la mano. ¿Usted? ¿Qué tal? Sí. Apocalipsis Leiter, ministra de Cultura. ¿Cómo le va, ministra de Cultura? Ah, bueno. Cultura, yo soy ministro de recorte. Bueno. Ya le digo no. A lo que me pida le digo no. Lo que queremos proponer desde nuestro ministerio, que me parece que va a enriquecer a toda la nación, es que los días domingos en cada plaza de cada provincia, de cada ciudad, haya un espectáculo completamente gratuito, tanto de tango, mire folclore, usted, danza contemporánea, una buena propuesta. Para invitar a toda la comunidad. ¿Y los músicos irían gratis a tocar? A los músicos nosotros deberíamos darle un presupuesto. Mire usted, gratis sería para el pueblo. Bueno, ¿ves este PowerPoint que traje hoy? Sí. ¿Ves esas dos bolas? ¿La ve ahí? Sí. La cultura me la paso por ahí. ¿Entiendes? Fuerte, ¿eh? Ok. Ah, voy tomando nota entonces. Tome nota. Vuelvo con otro proyecto. Ministro, no vuelva más. Cobre su sueldo, sabe que un 30% lo tiene que donar. Después le paso mi mail. No me hablaron. Y siga hasta que termine este gobierno. Pero no hinche más las pelotas con proyectos. Ok. Bien. Sí. ¿A quién? ¿A dónde? Atrás. ¿A dónde? Atrás al de Galera. Ahí te vi. Ese. Hola, sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Soy osc.ar. Ajá. Soy el ministro de Salud del país. Ministro de Salud. Sí, lo dice. ¿Sigue siendo pública? Por supuesto que sí. Bueno. No entiendo por qué me mandan atrás de todo. De lo que habíamos hablado, pero bueno, ¿qué pasa ahora? No, que no estoy sentado en la zona de ministros. No entiendo por qué a Educación y a Salud nos mandan atrás de todo. Bueno, ¿qué quiere? ¿Mañana? Sí. ¿Mañana? Sí. ¿En zona AMBA? ¿Zona? AMBA. AMBA zona, querrá decir. Cava y segundo cordón. No sabe ni dónde está parado usted. Sí, sí. Hay que colocar 7.236 yesos. Sí o sí, que los dejamos hoy porque no teníamos guita. Mucha gente. Mucha gente. Entre guinces, fracturados, la mayoría. Esto voy a hablar con el Ministerio de Deporte. La gente está haciendo mucho deporte y se lastima. Pero es sano el deporte, nos evita que haya otras enfermedades más graves. No es, tan sano no es. Si hay 7.200, no sé cuánto, fracturados, no es tan sano. Está bien, pero después podemos ver. Bueno, ¿y qué está pasando? Que tenemos yeso posta. Sí. Yeso posta tenemos para 2.000. ¿Y cuánto se...? Hay uno medio falopa, que no es yeso de casa. Ajá.
medio, sí, medio raro, con algunas vendas, sí, medio falopa, unas telas, lo estiramos a 3.500. Bueno. Nos faltan casi 4.000 yesos. Le pregunto, ¿yo soy ministro de yesos o ministro de recortes? Es que ya nos recortes. ¿Soy ministro de yesos o ministro de recortes? De recortes. De recortes. Entonces, uh-huh, por única vez vamos a hacer una excepción. Ah, me va. Yo le voy a pasar el mail de un familiar no muy cercano que tengo. ¿Quién? No muy cercano. No muy cercano. Ah. Patricio de la Cortina. ¿Y su mismo apellido? Es un primo lejano, justo da el mismo apellido que yo. Ah. Patricio tiene unos yesos que se le va a hacer a 2 pesos, pero nunca más. ¿Y pero qué hago? ¿Dejo de enyesar gente? Nunca más. ¿Se puede eso? ¿Nunca? ¿Está bien? ¿Se puede? Pero no, próximo. Es peor que nepotismo. Hola. ¿Cualquier cosa? Sí, esto. ¿A dónde? Acá. No te veo. Atrás del ministro de Salud. A ver, ¿cuál es el ministro de Salud? Yo acabo de hablar con usted, por favor. ¿Usted es el ministro de Salud? Sí. Bien. Hola, sí. ¿Ofrece su renuncia? No, me está hablando la que está atrás mío. A ver, usted. Sí. Soy la, ministra de Seguridad. Seguridad. ¿Una mina en seguridad? Y sí. Ah, este país. Sí. Hace mucho tiempo que estoy en este cargo. ¿Qué tal, la? Sí, voy a comentarte una iniciativa que tenemos ahora. No me tute. Perdón. Sí. Que tenemos en el ministerio, que es instalar cámaras de seguridad en todos los baños públicos de la ciudad. No. Ya que se generan muchísimos robos en los baños, sobre todo de las estaciones de servicio. Pero es la privacidad de la gente, la. Sí, pero estamos teniendo muchos robos de celulares, sobre todo, y nos parece que estaría bueno por lo menos arrancar con las estaciones de servicio. Hoy el Estado no tiene plata para comprar esas cámaras. Sí tengo un compañero de la primaria. No, esto fue cosa. Sí tengo un compañero de la primaria, Guillermo Benítez, que justo está en el tema de las cámaras. Va a hablar con él y vamos a ver cómo que seguramente nos va a hacer un precio. No hay nada más trucho que decir, está en el tema de... ¿Sabe qué tipo de cámaras pone? Las mejores. Okay. Las mejores. ¿Tiene las especificaciones técnicas? Sí, las mejores. ¿Las puede decir? Sí. Pero no la voy a decir ahora, para avivar giles, para que los chorros estén mirando y sepan cómo violar esas cámaras, no lo voy a decir. Qué verde. Tema usted, de seguro, sí, perdóneme. Ministro de Deportes, me dijo. No, salud. De salud, gracias. Estuvimos almorzando ayer. Almorzamos. Vamos a recortar los almuerzos. Acá se está almorzando mucho en este país. Si lo pagamos nosotros, ¿de qué está hablando? ¿Lo pagamos nosotros? ¿Yo lo pagué? No, nosotros pagamos su parte. Vamos a seguir almorzando. Tenía que ir. Próximo. Hola, ministro. ¿A dónde está? Acá al lado de la de seguridad. ¿A dónde? ¿Cuál es la de seguridad? Acá, yo, la. ¿Usted me quiere hacer una pregunta? No, ya le hice. Yo al lado, yo estoy al lado. ¿Y qué le contesté? Que tenía un amigo de la primaria. Ah, que Guillermo Benítez, bárbaro, Guillermo. Sí, pobre, murió el tío la otra vez. Va, ya estaba grande igual. Sí, ¿quién pregunta? Yo le pregunto, soy Silvestra de... ¿Silvestra? Ministerio de Turismo. Che, ¿cuántos ministerios en este país va a haber que recortar, eh? No, pero sí. La verdad, turismo. Quiero volver a hablar del tema turismo. Cultura, ministro. Mar del Plata, los lobos marinos, Mendoza, el vino... Bariloche, la nieve. Bueno, le faltan. Misiones, Catarata. ¿Qué quieren inventar? Hay 20 provincias más que se están. Cada una, por suerte, tenemos un gran país. Bueno, pero va a haber que recortarlo este país, ¿eh? No, ¿cómo va a recortar el país? Va a haber que recortarlo. ¿Y qué va a hacer? Hasta Córdoba, un país, para arriba otro. Usted está muy loco. Caro, está muy caro este país. Sí, te quería comentar una iniciativa que teníamos. Le quería comentar. Quería comentar en el ministerio, sí, que es poner aviones en todas las provincias para que aquellos que nunca pudieron conocer la ciudad de Buenos Aires se joden. No. Si son antiporteños, yo no tengo la culpa. ¿Eh? Gente que nunca quiso venir a la ciudad de Buenos Aires, antiporteño, no, yo no tengo la culpa. Pero capaz no podía, entonces queríamos poner aviones. No podía, que laburen menos. Hoy la gente está laburando todo el día y deciden no viajar. Menos. ¿Cómo que laburen menos? Menos. No hay forma de que... No, Silvestra, no. Proyecto. ¿Aviones? No. Aunque pensándolo bien, tengo un conocido que está en el tema de los aviones. ¿Qué es el tema de los aviones? Está en el tema de los aviones. ¿Pero qué es el tema? ¿Que pinta aviones? ¿Hace aviones? Francisco Romántico se llama, es bárbaro. Ese nombre no existe, es todo trucho. Un amigo, diga el quit, decí ya el quit, te apuro. Un amigo del club, está en el tema de los aviones, hable con él, nos va a hacer un buen precio. Un buen precio. Gracias, ministro. De nada, Silvestra. Sí. Ministro. Ah, ¿cómo le va? ¿Cómo anda, viejo? Nomás, ¿qué? Venga para vení, acá. Vení. ¿Quién es? ¿Por qué está en primera fila? Mucho. ¿Qué tipazo? ¿Cómo? Por fin encontrarme uno que vale la pena no acá. No se puede creer, Dos potencias se saludan. Mirá lo que es esto. No, esto se queda de pedazo. Hay que recortar esto, Escuchame, recortalo ya, hace la mierda. Decime. Escuchame, estoy en la Secretaría de Forradas ahora. ¿De Forradas? Sí. Hay que inyectarle guita eso, ¿no? Mirá, estamos... Hay que inyectarle guita. ¿De Forradas? Hay pocas Forradas. Tiene que haber más Forradas, ¿no? Subsidio a las achuras estamos por poner ahora. Tengo 77.000 internados. Yo quiero poner en las plazas. Ese gritarito roto, yo sentí como crujía. Antes de caerse al suelo, ya sabía que se rompía. Está parpadeando la luz del descansillo. Una voz de la escalera,
el pasillo. Malamente. Sí, sí. Malamente. Tra, tra. Mira. Malamente. Que toma. Que malamente. Y yo. Malamente. Malamente. Se ha puesto la noche rara. Me salió luna y estrella. Me lo dijo esa gitana. Que mejor no salí a verla. Sueño que estoy andando por un puente que la acera. Mira, 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 mira. Cuanto más quiero cruzarlo, va. Más se mueve y tambalea. Malamente. Así sí. Malamente. Mira. Malamente. Más que toma. Que malamente. Y yo. Malamente. Malamente. Perdón, ni un minuto en volver a pensarte. Malamente. Sí, sí. Malamente. Mira. Malamente. Más que toma. Que malamente. Y yo. Malamente. Y yo. Malamente. Más que toma. Que malamente. Y yo. La Rosalía, Malamente, para abrir la semana de Vuelta y Media. Señoras y señores, los abrazamos, claro que sí, en este 29 de agosto del 2022. Hoy se come ñoquis. ¿Se come ñoquis o no? Sí. Ya, vamos, quiero averiguar. En Uruguay, hoy hice una nota para Uruguay, se come ñoquis también el 29 en Uruguay. Ajá. Es mundial. Pero abajo del brazo se come. Como el termo. Primero me gustaría saber si es italiana la tradición. Bueno, eso me decían los uruguayos. ¿Qué? Es italiana la tradición. Ah, te hacían la pregunta, pero. Sí. Porque en casa de mis nono y mi nona. Herrero de palo. Era bastante religioso y se ponía un billete abajo del plato. En la casa de la abuela, claro. También. La abuela, y nosotros también. Thanos lo hacíamos también. No. Todos lo hacíamos. Un peso poníamos. Ajá. Y a partir de cierta edad, falopa. No creo. Pablo. A mí me gustan los ñoquis. No sabes, no comía ni uno. Los ñoquis locos me gustan. Los de papa. Me parecen que casi siempre son... Eso parece falopa. Cascotito. No, no, pero cuando en un lugar hay, no sé, gnocchi de remolacha o gnocchi de sémola con huevada, eso me conquista. Si no, el gnocchi no es algo que me convoque. Muy bien. Algo que hay que hacer en el momento, porque claro. Si no se cae. No, me parece genial, pero me cae bien. Feliz día de los gnocchis, entonces. No. Hay una versión que cuenta que San Pantaleón, el popular patrono de los enfermos, ya comía en el siglo III los gnocchis del 29. Mirá. San Pantaleón, después San vino... San Pantaleón. El origen de la cábala de comer los 29 se repite. En Italia y en Argentina, Uruguay y Paraguay. Y está relacionado con el significado de poner dinero bajo el plato. De abundancia. Sí, señorita. Bueno, así que felicidades a todos los ñoquis. Hemos pasado un gran fin de semana. Un gran fin de semana intenso por donde se lo mire. Quiero abrazar a Mar del Plata y a Tandil, que también me acogió este fin de semana. Estuvimos ahí con todo el equipo de Frágil. Nacho Sosa incluido en el sonido, por supuesto. Hicimos la sala Roxy el sábado a la noche. Hermosa sala, azul, azul. ¡Qué lindo! Una sala enorme, la pasamos espectacular. Y anoche en Tandil. Hace un lindo. Ratito nada más. Qué hermoso. ¿Estoy cansado o no estoy cansado ahora? No, estás enérgico, no se te ve cansado. No se me ve cansado porque dormí bien. Claro. Dormimos, comimos y actuamos. Y perfecto. Manejé. Nada más. Todos me dicen no tenés que manejar vos. Sí. No tengo que manejar yo, pero me gusta, necesito. ¿Y si te relaja? No me relaja, pero. ¿Te entretiene? Me entretiene. Un poco, sí. Tengo algo para y hacer. Y que no sabes delegar, porque no te gusta que te lleven. No me gusta, claro. Prefiero manejar yo, me mareo, soy un pelotudo. Claro. Sí. Y no confías en los demás también. Debe ser. Y bueno, si te cuento una de Oblab. Ay, contame. Si te cuento una de Oblab, Jirafa. Pasó. ¿Qué? Todo lo que voy a contar de verdad. ¿Le invitaste a cenar y fue a almorzar? No. ¿Qué? Primero, el viernes fuimos a ver a Rada, que parece que fue hace 1000 años. Agustín Rada. La rompió, ¿no? Colmó el Luna Park, lleno el Luna Park, 6.500 personas. Un show hermoso, gracioso, muy emocionante. Así que el gran abrazo para Rada. Qué lindo. Estuvimos ahí, fuimos con Inés. Y con Pablo. Ajá. Después se sumó Dalia también, que venía de su show. Sí. Casi también en la plaza. Casi. Estaba todo dado. Pero ya a la tarde queríamos ir a dormir todos. Uno dijo, frío. Tengo hambre, el otro dijo, tengo sueño. Y dije, bueno.
imagen... ¿La rompemos la próxima? Sí, dale. dale. La imagen patética fue que después del show nos llevaron a un lugar como el VIP. Sí. Y apareció un mozo y... Así nos vino a buscar a los dos. A nosotros, sí. ¿Y qué, les dio comida? A nosotros nada más, como únicos. Nos vio. Los marcaron, a estos dos. Sanguchito de pernil. Después cayeron más, pero de entrada dijeron a los gordos. Así dijeron y nos trajeron los sangos de pernil. ¡Pua! Espectacular. Qué bien que vinieron, porque nos dimos por cenados. Sí. Y además, claro, te dio más tiempo para dormir después. Eso es espectacular. Bueno, y fuimos en el auto de Oblap el viernes. Manejó Oblap. Sí. El industrial. Sí. El señor que sabe lo chulo. Se quedó sin nafta. No. Puede pasar, pero no. Frenó mucho en una esquina y hizo saludo chino. Esa te lo hace, pero ya está. Entramos al estacionamiento. Sí. Lo reconocen. Lo que pasa es que contarlo no tiene tanto efecto. Actualo. Pueden verlo en YouTube, en Twitch, en KZO. Es una dramatización. Entramos al estacionamiento. Sí. No sé para qué se paró, porque vas a tener que hacerlo sentado. Quiere un inalámbrico que no tiene. Bueno, y empieza a manejar Oblap. Y tuvimos que subir, viste que en el estacionamiento, en el centro, fin de semana, empezás a subir o a bajar. Mucho. Y decís, no estaciono más. No hay más lugar acá. No, ya está la lava. Y decís, che, por ahí me derrite la parte de abajo del auto, ¿no? Y acá subíamos o bajamos, ¿no? Subimos. Lo loco para mí, que tiene una razón de ser, por supuesto, pero el espacio dedicado a la rampa es más grande que el espacio dedicado a la guarda de autos. Es rarísimo. Y me decís, acá hay algo muy absurdo. Sí. Y empezás a subir, porque los de abajo que te mandan arriba no sabes si tienen lugar. Subí. Y en un momento conseguimos lugar, empieza Pablo a ir marcha atrás y de repente frena violentamente. ¿Sí? Miedo, Inés y yo nos agarramos, sí. ¿Viste? La abracé. Sí. Y ahí, claro, es como esos momentos, ¿no? Que hay que decirse todo. Sí. Casi choca un auto estacionado. No. El industrial, casi choca un auto estacionado. No choqué. Casi, pero el casi. Casi, muy casi. Un poco me hubiera encantado. Pongo marcha... Lo que más me hubiese jodido, por supuesto, por el dueño del auto, que sin comer ni beber le podría haber dañado un parte de su auto, igual no iba, digamos, estamos estacionando. Pero lo que más me jodía era, vamos a llegar tarde. Dije, si lo hubiese chocado, llegábamos tarde. No, ya no llegaba. Y yo con llegar tarde me pongo loco. No, me parece que no. No, mentira. Puse marcha atrás. La verdad es que mi auto tiene camarita para estacionar, sí. ¿No? Con y sensores pipi, y qué pipi, sé pipi. Yo. Es para mí es más importante que la penicilina, esa sí. cámara. Sí. Pongo para atrás. Se ve que algo estaba sucio en mi cámara. Empieza a sonar pipipi. Yo tenía identificada la columna, pero había un auto gris que no se veía por la cámara. No se veía, no existía. Hay puntos ciegos. No, por la cámara no, porque el ciego soy yo. No. Y de golpe, cuando descubro que era un auto, porque la alarma me empezó a decir, viste, que empieza pipi, gordo. Porque a veces la alarma del sensor... Es muy mamá judía, es alarmista de la nada. No, y que todavía falta un montón y te dice, yo bajo y digo, pará. Claro. Alarmista, faltan 300 metros hasta el corredor. Y para la alarma también es fin de semana, es viernes a la noche. Sí, vos la sacás a bailar ahí, está en sus cosas. Sí. Entonces cuando dijo, gordo, miro mejor la cámara y veo la parrilla con la marca del otro auto que me decía, acá hay uno de esta marca. Claro. Ahí frenó como si hubiera pasado un chino. Menos mal. Pasaron cosas fuertes también el fin de semana. Sí. Cumplió 102 años la radio el sábado. Sí, gracias por sus mensajes que salieron en Punto Caramelo. A mí no me lo garparon todavía, voy a ver por actores. No, por actores me dijeron. Yo subía... A ver. Las escuché, subía un posteo poniendo los diales por los que pasé y lo borré dos veces porque me acordé de otro dial más en el que estuve. Porque la radio es así, todos pasamos. Son frecuencias. Frecuencias. Hoy lo voy a corregir de todo. Está bien la marca personal. Sí, me extraña de vos, Oblap. No, porque decidí relajarme y no seguir el nivel de nazismo con el que ustedes se manejan. Mirá qué paradoja. Entre todas las cosas lindas, Punto Caramelo y los homenajes, lo de Mateo Sujatovich, 150.000 puntos. ¿A dónde va? Posteos de Seba, que yo me encuentro con un posteo de Juli, muy lindo. Seba muy joven, una Juli... Pendejísima, tenía flequillo, rolinga. ¿Y? Ella apoyada en Seba muy canchero, los dos cancheros, primera frase, mi primer amor y es para siempre. No. Colapsé. ¿Sabés que yo no entendí? Colapsé. Empiezo a ver comentarios que decían, Juli, no borres los mensajes. Digo, ¿qué está pasando acá? Cuando miro todos los mensajes para arriba, dije, ya está, Oblap en bandeja te quedó. Y dije, me encantó. Abracé a mi familia, dije, va a haber un par de meses de quilombo porque tienen que arreglar una cosa. No, yo dije, tienen que declarar a la cámara. Inés, ¿cómo se habrá puesto? Claro.
Mal, la angustió. La angustió, no entendía por qué. Se angustia, Inés. Todos tenemos ese concepto. Pero bienvenida. La verdad, al fin de cuentas, nos relaja. Quiero decir y mejora todo. Guido Coralo puso un posteo o una historia que decía mi primer amor también. Para los quienes es nuestro primer amor, la radio. No, hay poco que explicar. En la foto no estaba abrazado a su vecina. Hay 10 fotos. ¿Eh? Hay 10 fotos. Esa quedó primera. Déjalo, pirafa, déjalo. ¿Qué te muestra el reel? ¿Te muestra la cuarta? Ahí va. Yo veo esa foto que están viendo ahora por Caseta O, por YouTube, por Mirá Twitch. Ese colágeno. Un flequillo jirafa total. Dos flequillos, pero tremendo. Yo estoy los dos. Muy como mi doble suizo. Susana ahí. Romero. Sos tu doble suizo. Ahí soy suizo. Pasa que tu doble suizo, Suiza no te permite poner esa remera porque dice rock. Claro, el rock llama la desprolijidad. Sí, claro. Entonces, es mucho. Está prohibido en Suiza. Mirá. Y estaban ahí, se podían sacar una foto igual hoy. Hagámosla. Sí, hagámosla. Y pones abajo, este posta es mi primer amor. Y ahí nos pasamos todos al carajo. Pónganos la foto de Basta nuevo. Basta de sacar ese micrófono porque tiene un cable. Tranquilo, Oblap, tranquilo. A ver dónde está, tenemos que ver la foto. Relátala, Oblap. Ahí, Seba, deja el lugar en el que está. Para mí te tenés que sacar la remera, por favor. La campera, por favor, quedar en remera. La gorra también para ver tu pelada. Me gustaría verlos en una pared blanca, ¿no? En esa, que es el vidrio tan lindo que tenemos. Ahí, por favor, pónganse. Se está cambiando de campera. Muy bien. Muy bien, Juli. Tiene una de jean para imitar. Corre ese sillón. Para mí es fondo blanco. No entiendo por qué al revés lo hace Sebastián. Sos un grosso. Naciste un martes, ¿eh? Estás a la derecha, Sebastián. Uy, ¿qué le pasó? Y ahí estamos replicando la foto 43 años después. 43 años después. Juli impecable. Seba un poco más viejo. Pero bueno, esta foto es de X4, ¿esto, Juli? Es de X4, tiene más de 20 años esa foto. Y ahora sí, retomamos con toda la tensión sexual sobre la mesa. El día de la radio... ¡Qué lindo! No, eso debe ser 2005, 2000, no sé. No, te digo, exactamente es 2000. Cuando tenía ese, yo me acuerdo que fui a hacerme ese flequillo, porque lo tenía Araceli González y me quedé igual al Mono Burgos. Me acuerdo que fui y salí llorando a la peluquería. Esa es la única foto que me quedó bien el flequillo, la única. Después todo el resto, tengo un remolino en el medio. Estaba para así. ¿Y en qué año fue eso, Jirafa? Fue 2013. Ah, no hace, sí, hace 9 años. 2013. No es tanto. Nueve no hace años. Tanto. Bien, naciste un martes. Nací un martes, por supuesto. No, nací un viernes. 9 años después. 9 años después, pero 102 años de radio. Cuentas. Che, vimos el fa de la radio de Mex Urtiberea. No lo vi porque estuve de viaje. Hermoso. Hermoso. Igual hay internet en todos lados. Sí, ya sé, pero dormí, actué y comí, ¿no? Y manejé. Y Totota. Karina la princesita cantó, las Miau Trío, Willy Bronca que le hizo una canción a la radio, estábamos no la al lado de la en pileta, ese comiendo pizza, en ese momento no la escuchamos en los vivo. Los famosos no tocan, no dan bola. No, había muchísima gente, todo muy apretado y nos perdimos también toda la canción. ¿Estaban apretados? Estábamos ahí hablando con Wala de Masacre, con un montón de gente. Sí. No, yo lo voy a decir. Pero muy apretaditos todos, ¿no? Muy apretaditos todos. Sí, muy cerca a las bocas. Todo. Víctor Hugo pegado a la pileta me daba pavor. Que alguien se que diga, maestro, que nada más no, que lo palmé y se vaya al agua. O que pase Mañeto y lo empuje. Ay, Dios santo, bueno. Mañeto me acaba de empujar a la pileta, querida Julieta. Bueno, hermoso, sí. Hermoso. Le mandamos un beso enorme a Mex porque hermoso es eso. Que hace es un centro cultural su casa. Su casa es un centro cultural, está haciendo esto fa. Le di una idea para el año que viene, un fa, a ver si se copa Mex. No la voy a decir públicamente todavía. ¿Por qué no? Y ojalá se pueda. Decíle a Nidish. ¿Por qué no? Porque incluye a otras personas. Entonces estaría comprometiendo a las otras personas. Pero vos no, Mex. No lo voy a decir. ¿Para qué lo decís al aire si generas esto? Porque soy así. Tengo una, puede hacer el wow e invita a artistas con sus perros, como en la revista de Angie Elizalde. Sí, gran idea. Oh my dog. Puede hacer el miau e invita sí, sí, a. Sí, claro. Puede hacer así sí, contigo. Sí, así un o puede ser slave. Ajá. Claro, es que cada uno va con vaya sus con clavitos. Sí, y así bueno, podemos seguir también. Claro. Bueno, ¿qué más pasó el fin de semana? Bueno, y paré, recién paramos con Nacho en el kilómetro 218. Yendo para la costa, ya paramos siempre en un lugar que habíamos descubierto con Pablo y con Scott. ¿De qué temas hablaron? ¿Qué música escucharon? Déjame terminar de contarte esto. No, pero me voy a olvidar. Perdón, anotalo en tu mano. ¿La Taba se llama el lugar? La Matera. La Matera. ¿Y qué comieron? Y ahí se piden sándwiches. Son tan grandes que pedís para compartir. Éramos 4 y pedimos 2 sándwiches. ¿Te avisa sándwiches. Lemose o vos ya sabés? Yo ya soy. Okay. Yo ya sé. No es mozo. ¿Me puedes cortar la música un segundo? No es mozo. ¿Qué pasó? Uy, otra vez. Casi chocás un auto estacionado, ¿eh? Tenelo en cuenta. ¿Compartió un sándwich y eso le vas a reclamar? Adelante. ¿Vos sos pelotudo? Oh.
¿Obla piña? No. ¿Qué compartís un sándwich? No, dale, obla piña. El otro día se comió una zapatilla de choripán que calzaba 40, era el pie de Ginóbili. Yo estaba para comerme otro choripán y vos estuviste cuando tenías que estar, jirafa, por me dijiste, supuesto, no, otro el, choripán. Escúchame, no. Pero. ¿Ves esta computadora? El sándwich es así. Ah, ok. Es así. Pero se guarda y en el viaje, el resto del viaje lo mordí. ¿Y de qué era el sándwich? Y yo comí todo. Jamón crudo, base jamón crudo. Y ahí todo lo que se te ocurra. ¿Y esa es conocido? ¿Dónde queda? La Matera es en el pueblo Pila, en Lezama. Es la entrada a Pila. A Pila. Es Lezama, pero es la entrada a Pila. Claro. Yendo para la costa, mano derecha. YPF. Hay una YPF y ahí cruzando en un bulevar. ¿A cuánto de salir o a cuánto de llegar? Según, más o menos. Dame según alguna, de dónde salgas, la referencia que vos quieras. Según de dónde salgas y dónde vayas. Bueno, saliendo ¿y ahí a qué velocidad y cuánto tránsito? De cuando está ahí abajo del puente y te subís a la que te... Debe ser te al kilómetro llevar. 200. Por el kilómetro 200 180, más, creo 180. Que. Mitad de camino. Creo que 180. 180. Ahí creo, si no me equivoco, ahí creo que casi muere Juan Barraza, amigo y comediante. Qué bueno. Salvado por, creo que por Mellera. ¿Por qué casi muere? Porque se atragantó y le hicieron la maniobra Heidenberg, Heinrich, no Brainbridge, Charles Heider. ¿Con esos sándwiches? Creo que fue. No, no, eso de torpe. Se metió un pedazo, claro, una cantidad grande. Absurda de sándwich y casi muere. Creo que fue. Lo estoy viendo. Decís, hay que masticar mejor, decís a veces. Sí, ¿viste? Sí. Cuando más, algo te gusta más y comes atolondrado, y decís, che... Podría masticar un poquito. Sobre todo, la vergüenza más grande, ¿viste? Cuando ya estás al borde de la asfixia y escupís lo que estás comiendo y sale un plato entero. Y claro. Te miran todos como diciendo, ¿no te diste cuenta que no, era mucho? Claro, era mucho. Más despacio y más chiquitos los pedazos. Claro, eso lo decimos pues estamos en radio, pero hacemos claro, todo lo contrario. Todo lo contrario. La Matera Lezama, ¿no? No dice el kilómetro exacto. Jueves a lunes de 10:30 a 9:00 de la noche. Varía, dice. Hoy pasamos por ahí a la vuelta y lo vimos. Un día podemos ir solo a comprar sándwiches ahí y volver. Es re práctico. Y transmitimos todo en la ida y la vuelta. Me encantaría, me encantaría. ¿Es irónico? Para nada. Mira, le pedimos a Pandiela el móvil de Urbana Play Tour, ¿no? Nos subimos todos 202 kilómetros a Pila. Dije 200, ¿eh? Sí. Pero a Pila no. No, a Pila. No, a Pila no. No, vamos a nada. No, obvio. Después a Lezama y mucho menos. A la entrada de... No, 180, no. Escuchame, no, compramos una combi. Ajá, compramos una combi. La ploteamos acá sí. Como empresa. Ajá. La ploteamos y sí. Vamos y vamos transmitiendo, comemos ahí y volvemos. Bien. Tiene que ser en 3 horas todo. No vamos a matar, jirafa, no. No, no, no fue una tenemos buena idea. Tenemos hijos, no. Si querés, vamos, pero es demasiado. No nos pongamos ese objetivo de las 3 horas. No. Vamos tranquilos. ¿Para qué tenés el objetivo? Razón, tenés razón. Bueno, y a la vuelta paramos sí. En el kilómetro 218 porque nos estábamos yendo de Tandil sin salames y sin quesos. Sí. No. Me agarró bruta angustia. Bruta angustia. Dijiste, sí, casi choca un auto parado, pero lo quiero. Sí, ¿cómo no lo voy a querer? Y además la mujer la adoro y sí. El hijo de Dios. Y ella también come salame y queso, sí, le gusta. Sí, por supuesto. Qué raro esto. Bueno, ¿entiendes por qué la sacás a bailar? Estamos hablando de algo que me incumbe a mí. ¿Te pidió solo. Salame? Me pidió. Lo amenacé. Y, casi estuvimos en Tandil, pero no estuvimos. Actuamos, comimos, manejamos. Es lo que dormimos. Le pasa a los tenistas. Con es menos eso. Guita te exactamente. Pasó. Con un poco menos exactamente. Guita. Exactamente. Y volviendo, paramos a cargar nafta y vimos un puestito ahí hermoso. Jorge se llama el señor, eran dos. Vi dos una Jorge. Historia que estás con un cuchillo. Sí. No sé qué quisiste hacer, que te reís como que no salió. Porque, no, lo quería hacer mal para que Pablo me cargue y lo hice porque bien. Porque yo soy boludo. Claro. Equivocándote te salen claro. Bien las cosas. Sí, porque muy era muy bueno el cuchillo en realidad. ¿Y elegiste al azar? No, elegí un buen salame. Elegí, había finitos, había más grueso, había mortadela, pero dije, vamos por el salame. No tenemos hoy lo mínimo necesario para hacer una buena picada. Lo mínimo necesario es una tabla y un buen cuchillo. Y un claro. Buen pan. Y un buen pan. Y un buen pan, es cierto. También. Mañana lo hacemos. Mañana. No, si quiere, hoy quería explicarles a Ovivo, si a ustedes les interesa. Ahí está el video que estamos viendo cuando estoy cortando. ¿Por qué no hay que cortar con cuchillo de serrucho el salame? ¿Por qué? Y porque no, si eso quería. Si quería mostrarles que veis una torpeza lo que terminás mañana, asesinándolo. Pero si claro. Quieren mañana traigo un cuchillo de verdad. Ahí está, lo hacemos. Ahí está mi frustración por cortar bien claro. El salame. ¿Y qué fue lo más rico que comiste el fin de semana? Comimos de todo. Pero una cosa destacada, algo que extrañes ya. En Mar del Plata, el sábado después de la función, fuimos a Tri-Tri de nuestro amigo Gaby. Espectacular. Y había un matambrito de cerdo al verdeo, que fue un espectáculo. Claro. Éramos 4 y dividió el matambrito en 4. Alguien no comió, porque yo comí 2 pedazos. Pregunté a alguien. ¿Y vos cagaste bien? No, pregunté, ¿nadie más quiere? Quedó huérfano. Me dijeron que no. Como soy el actor, nadie te, claro, nadie te dice nada. Y aproveché. Pa, lo me vino a ver Susana sí. Y hizo así. Ese matambrito lo extraño. Qué rico. Es noble el matambrito, ¿eh? Muy es noble. Y es compañero. Sí. Sí. Es compañero, fácil de hacer. Te pasás sí. Con la sal muy fácilmente, porque al ser muy es finito, cierto. Si le pones así sal sí. Como la que te criaste,
y te queda muy salado, es incomible. Tampoco. Por eso sirve. Hay un arte. Que, sí. sea, que se haga fácil no quiere decir que salga rico siempre. Es verdad. Pero se banca también muy poca sal y un poquito agregado si te quedó soso. Claro, claro, pero no si te pasas. Y limón. Tirarle limón. Limón sí o sí. Limón. Limón. Y qué se banca también cualquier cosa que le tires arriba al matambrito. Sí. Se banca chimichurri, pibes, se banca criolla, pibes. Pierde el de carne porque tiene mucho secreto el de carne. Y el es matambre más fácil, el de cerdo se hace fácil. El mejor matambre de vaca es el de Navidad. Es el que va, el enrollado, no, el enrollado. Huevo. El... Hoy hablé del matambre. Largo tengo ganas de comer en una ese. Nota hablé de lo subvalorado que está el matambre. Sí, le voy a decir a Betty. Betty. Mirá la cara que pone el millennial salame. Cuido Corral. No, no, dice. El señor matambre. Y el que anda se hace, pistacho, el de fiambrería. Sí. Qué arte también el de fiambrería. Es el mismo, pero cortado con otro sí, sistema. Sí, pero que no se te salga el huevo. Sí, no me gusta ese matambre. A mí tampoco, pero me parece bien que exista. El ¿entendés? Matambre grueso es el mejor. No lo consumo, me parece bien que exista. Bien, saludamos a todos los matambres. Entonces, sí. En este día de los ñoquis. Y abrazo otra vez, Mar del Plata y Tandil. Siempre digo, me parece que ya está frágil, tengo que dejar de hacerlo, ya está. Pero. Y después la hago, me gusta, la paso espectacular. Chao, y gracias, decís. Sí. Muy emocionado. Así que, bueno, abrazamos a todos esos. Y qué lindo Tandil para subirte en el auto y andarla, caminar, Tandil. Hermoso Tandil, me hubiera gustado quedarme mucho más tiempo. Pero bueno, Julita me dijo, ¿vení el lunes o, sí, obvio, o no la contás? Obvio. O no la contás. Sos boleta. Quiero decir otra cosa. Nada, y el sábado sentí, hablé con gente, todos actuando, la gente yendo a recitales, a obras de teatro, obviamente es una muestra muy pequeña. Hoy volví en la ruta, nos pusimos a hablar con estos buenos hombres que nos vendieron los quesos, los salames. Tanta gente, me agarró una especie de chauvinismo... Sí. Infantil, de decir, ajá. Mirá qué linda gente tenemos en este país, qué lindo lugar, qué linda mi comida, país paisano. Qué lindo, y no arrancamos, la puta madre. Sí, a todo tan rico, la gente va al teatro, cantamos, tocan las bandas, nos divertimos, no arrancamos. Claro. ¿A dónde está? ¿A dónde está el problema? Porque eso no lo podemos llevar, es como cuando te decían, sos inteligente pero sos vago, no sé bien cuál es el quilombo. ¿Sabes lo que? Hay algo a mí sí. Que me angustia mucho, por supuesto, en esta mesa creo que de economía no hacemos uno. No creas, ¿eh? Vos no un poquito más porque... Yo soy perito mercantil. Por tu peritaje. Sí. Entonces no tengo razones, no tengo ni para empezar una discusión con... siempre digo lo mismo, con Milei, nunca lo gastaría porque si me rebate todo, porque por esté en desacuerdo, él sabe un montón y yo no sé nada. Sí. Ahora, voy a decir algo. Lo que más bronca me da es que somos uno de los pocos países que tiene tanta inflación. Ajá. Ahí es donde digo, pará, ¿por qué no? ¿Por qué? Porque si me decís, no, bueno, el 50% de los países de la ONU, Internet de la ONU, claro, tienen una inflación altísima. ¿Pero por qué somos nosotros? Porque somos los mejores del mundo. Es eso, por el Diego. ¿Por qué vamos a ganar el mundial? ¡Por el Diego! Porque nos envidia, ¿no, bla? Pero me mata eso cuando dicen, no, únicos países con más del 40% de los... ¿Por ¿A qué economista podemos llamar? Sí. Para que nos explique esto, pero tranquilo. Sí. Sin izquierdas ni derechas, aunque no tengas tu posición. Supuesto. Pero tratá de hacérmela. Que nos diga por qué tenemos la inflación. Berco. ¿Dónde la estamos cagando por? Pensemos. O sacar a dos y decir o que... Con, claro. O con una bruja, a ver si nos hicieron un trabajo. ¡Ojo! Pues por ahí... Puede ojo, ser, ¿eh? Eso puede ser. ¿Entendés? También. Un economista, sí, sí, una bruja. Y buscamos ahí un buen team. Porque si ya por el lado universitario lo intentamos... Sí. Sí. No es tiempo de ir a lo esotérico. Claro, alguien que total le cure el empacho a la Argentina. Bueno, alguien que sí le cure el mal de ojo es que a la Argentina. A ver, ¿qué día naciste, Argentina? Ya hay un quilombo. 25 claro de mayo. Eso, o 9 de julio. O 9... Ya empieza mal. Ahí ya bueno, empieza mal. Claro. O tenés dos fechas. Sí, o también, claro, sí, sí. Tenés esas dos para arrancar. 25 pero también de mayo, porque ni es el mismo signo encima. Ni no siquiera. 25 de mayo es Géminis. No, Tauro. No, Géminis. Y Géminis nacimos mayo, martes. Mayo Géminis. Géminis. Somos unos genios. Mayo y un pedacito de junio, ¿no? Sí, sí. Y 9 de julio... Es cáncer. Sí. Un signazo. Un signazo. ¿Y qué hacemos? Buah. Por eso digo, para mí, digamos, si no vamos por ahí, vayamos por el otro lado, vayamos por lo esotérico. Sí. De vuelta, bien, con López Rega no nos fue genial. No. Pero bueno, se dice que todos los presidentes tienen brujas. Sí. Se decía eso. Que en ese lugar de poder se sienten sí tan solos, tan aislados, de algo se quieren agarrar. Por ahí hay que ir a Olivos, a la Casa Rosada y tirar Palo Santo. También. O sea, para mí se lo hicieron todos, eso es hicieron probable. Apoyando la misma teoría de es que probable todo en la soledad del poder te agarra de cualquier cosa. Claro. Con lo cual me da más desesperanza todavía. La porque otra si es... un presidente le consulta a una bruja, digo, ¿para qué votamos? ¿Para qué votamos? Una vez le preguntamos a tu doble suizo, que yo no sabía lo que era inflación, no tuvo sabía que ir a lo que era inflación. Qué boludo. No, la otra es, no hagamos nada un mes. No hagamos nada, a ver qué pero pasa. ¿Qué es nada? Nada. Que cada uno trabaje, pero sin no tomen medidas. No hagan nada. A ver qué pasa. Para mí no nos va a acomodar. Si haces durante 2 años, puede ser sí que nos vaya pésimo. Un mes.
Para que mí no pasa nada. Que no los noticieros, parece un tema de Sabina, y que los noticieros pasen otras noticias, pasen fútbol. Noticias de cómo está. Llegó una ballenita a la costa y los vecinos la sacaron. No, o noticias malas, pero no que no alimenten la rosca, por ejemplo, es muy difícil sacar a punto un pulpo. ¿Quieren buscar cocinero. Drama? Busquen drama, claro. Ahí, listo. Claro. Ese tipo, para mí no, sí. Para mí la diferencia no va a ser abismal. Tienen que poner programas en Telefe, tipo Grande Pa, tiene que haber cierta programación. Eso. No, igual argentina. Programación ahí en plataformas, todo, pero. Ojo con hacer un Goodbye Lenin, pero de un país entero. Para quien no vio la película. Una persona en Rusia, no, Checoslovaquia era. Pero se despierta. Se entra en coma con todavía con el comunismo y se despierta ya con la caída del bloque, del muro. Entonces, para que el shock no sea muy fuerte, le fabrican una realidad todavía comunista y le mienten un montón de cosas. Ojo con decir, ¿a qué año quieren volver a la Argentina? Y empezamos a generar una peligroso, falsa Argentina. Peligroso, porque cada uno te va a decir. Al 90 que me fui a Miami. No, 90 es lo menos leve. Claro, lo menos leve es el 90. Ya está, me bajé. No sé. Yo no sé lo que hay que hacer. Bueno, no sé pero... Qué desgracia, che. El debate arrancó. El debate está en esta mesa de mármol. No es mármol. Hay que hacer un gran mundial. La clave es que hay que hacer un mundial. La clave es que tenemos que ganar el mundial. Hay que ganar es el como mundial. Resetear ahí cuando el módem no hay internet, te dicen apaga todo y enchufalo nuevo. Sí. Vamos a hablar con un periodista que me cae muy bien. No nos conocemos personalmente, pero me cae bárbaro. Es muy hincha de River, jirafa como vos. Claro. Y se llama Jairo Estrachia. Ajá. O Estraquia, no sé cómo decirle. Estraquia. Jairo, acá Julieta, Pablo y Sebastián, te abrazamos. Buenas tardes, buenas noches, bienvenido a Vuelta y Media. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Qué haces, Jairo? ¿Bien? Bien, bien. Estoy en ese momento donde estás en la barra de un café y te están por decir el nombre para darte el café, así que... Perfecto. Atento. En este momento los estoy recibiendo. Y pusiste Jairo, ¿no? Sí, exacto. Te llamás Jairo, no es artístico, es no, real. No, claro. No, exacto. Sí, pero te podés... El artístico es el cantante, no sé quién para decir. Pero es un tema de los geminianos. Yo que él me voy a tomar un café y digo Mercedes Sosa. Por ejemplo. Pero para ponerle un poquito de chimia a la tarde. No, para mí la próxima decirle es Estrachia rápido y andate que te escriban cualquier cosa. ¿Y es Estrachia o Estraquia? No, es Estrachia. Jairo, la pronunciación. Bien cortita la pregunta. La pregunta es muy simple. Cortita, ¿eh? ¿Por qué tenemos inflación? Ah, bueno, listo. ¿Cuánto tiempo tienes? Tenés tres renglones para mí. Dale, Jairo. Dale, pecho frío. Amargo. Qué buena pregunta. Y porque tenemos un conjunto de problemas hace un montón de tiempo que llevan mucho para resolverlo y que básicamente podría ser que no nos ponemos de acuerdo en cómo producir y cómo funcionar más o menos bien como país. Mirá, te lo dije entre líneas y no te dije nada. Claro. Bravo. No, a ver, lo que entiendo es multicausal, no hay una causa sola. Sí, y según el momento y el lugar del mundo... Hay una causa que pesa más que otra o se combinan un par. Es claro que hoy hay al menos dos grandes causas en Argentina y se podrían como poner sobre la mesa. Una tiene que ver con el problema más remanido que se menciona con la inflación, que es que hay muchos pesos en la calle, y otro tiene que ver con que hay mucha más demanda de bienes que oferta para satisfacerlo. Y entonces aumentan los precios. Me perdí. Las cuestiones más técnicas. No es tu culpa, ¿eh? No, pero déjame preguntarte, somos tres ignorantes, sobre todo ellos dos. Cuatro, no, en realidad somos tres, pero parecemos cuatro. Parecemos cuatro. Pregunta, ¿por qué que haya más pesos en la calle genera inflación? Porque eso permite que vos tengas con qué convalidar los mayores precios que le ponen a los bienes. Si no hubiera los pesos en la calle que emite un ente, y alguien pusiera los pesos que quisiera, no habría plata en la calle para que alguien lo convalidara. Por decirlo más simple, vos le podés poner el precio que quieras al paquete de figurita del Mundial o a una cena en Palermo que sale 20 lucas, y eso únicamente funciona si hay quien lo puede pagar, por decirlo fácil. Y hay quien lo puede pagar porque hay más plata circulando. Si no la hubiera... Entonces, Jairo, si nos ponemos todos de acuerdo y no compramos nada, debería bajar, como hacer una recesión voluntaria de... Decimos, tres días nadie compra nada. A ver igual, qué pasa. Esperan al cuarto. Y la verdad que eso no es que está mal desde la lógica. De hecho, es lo que termina pasando cuando alguien le mete un ajuste al poder adquisitivo de la población. Hace que la gente no pueda comprar y entonces no pueda convalidar los aumentos de precios. Lo que pasa es que eso funciona por incentivos al bolsillo o por castigos al bolsillo y no por una coordinación de expectativas, que es lo que técnicamente diría alguien para robarte la plata en un seminario. ¿Cómo coordinamos las expectativas? ¿Cómo hacemos para que lo que dice Julieta pueda ser real? Es decir, que todo el mundo crea que hacia adelante la inflación va a ser menor que hacia atrás. Entonces todos vamos a pedir
menos remarcación de precios si tengo un comercio, menos aumento de salario si tengo un salario. El gran dilema en estos contextos es cómo rompes lo que le llaman la inercia. Venimos todos acostumbrados a años y años de que todo va a subir 20, todo va a subir 30 en el año, todo va a subir 40. Después de golpe nos acostumbramos a que puede subir hace 4 años todo 50%. Y ahora, en una situación recontra extraña para el mundo y para nosotros, o sea, de nuestra edad, todo va a subir 100% este año y tal vez 100% el año que viene. Es un delirio. En este contexto, ¿cómo quebrás esas expectativas? Es un gran tema también de los economistas. ¿Cómo quebrás la inercia? ¿Cómo haces para que asuma cualquier gobierno que asume y vaya a tomar las medidas que vaya a tomar y que de golpe les crean que el año que viene no hay que actualizar todo 50% o 100%? ¿Cómo haces? ¿Cómo conseguís eso que Julieta dice de si nos ponemos de acuerdo todo, que un poco suena a chiste o no? ¿Cómo haces para convencer a la población? Para mí tengo una idea. De que acá se cortó. Tengo una idea. Dale. Ganemos la Copa del Mundo y que lo pida Messi ahí en el momento que están recibiendo la Copa. Esa puede ser. Levanta la copa y dice, yo conseguí esto, dice, yo conseguí esto con mucho esfuerzo, sí, con todo este equipo, ahora les pido este compromiso a ustedes, cómansela. Le prendemos fuego al auto. No, pero imagínate que salís campeón del mundo y Messi levanta la copa y dice, y quiero dar las metas de inflación de la próxima década. Y la gente dice, ¿qué? Y sí, pero yo lo veo, va a tener más credibilidad que un montón. Pero Jairo, necesito hacerte una consulta que me angustió durante la pandemia, durante el encierro, la pandemia así, machista, sí. No. ¿Por qué en el momento en el que estábamos todos encerrados, que nadie consumía un peso, yo dije, bueno, a partir de ahora entonces se viene la deflación, nadie está consumiendo, nadie está ganando un mango? ¿Por qué ahí tampoco lo logramos? Bueno, en realidad bajamos 14 puntos la inflación en la pandemia, lo que pasa es que veníamos al 50 y bajó a 36. O sea, no, que nos conviene encerrarnos de vuelta a todos. Claro, pero hay que vivir también. Sí, porque yo creo que el drama, dentro de lo que pregunta Pablo, es tuvimos todo guardado y los precios igual suben tranque al 36% al año. ¿Entendés? Nadie se mueve y la inflación en Argentina es 36%. Lo que pasa es que el mundo después está mostrando que la salida de la pandemia, porque hubo más plata en la calle para ayudar a la gente que se quedó encerrada o tuvo que dejar de laburar, y porque después hay un fenómeno de mucha demanda comprimida para la oferta que hay, mucha gente saliendo a consumir a lo loco, está llevando en todo el mundo, ya hasta acá la Argentina, a que haya un efecto inflacionario post-pandemia. Después llegó la guerra y ahí se complicó todo más. Pero la pandemia, es cierto, como dice Pablo, tiró para abajo los precios porque hay menos demanda. O sea, nosotros veníamos tan mal que bajamos 14 puntos y fue 36. Pero post-pandemia el mundo reaccionó con inflación. Y ahí hay un gran drama de... Claro, a niveles del mundo están en 10%. Nosotros hacemos jueguito con eso. Ay, pará, y Jairo, ¿por qué nuestros países... Nuestros países vecinos no tienen la inflación que tenemos nosotros? Mira, hay una respuesta que yo cada vez la veo más explícita con los países limítrofes, que son países que tienen moneda. O sea, ¿por qué Brasil nos está liquidando en la Copa Libertadores? Porque, así te lo digo. Sí. Porque tienen moneda. O sea, los tipos desde el 2001, desde antes te estoy diciendo, desde el 89, lanzaron el plan real. Todo aquel que tiene un real, o sea, un pesito brasileño, todos los años cobra más intereses de lo que es la inflación. Entonces está acostumbrado a que su moneda vale. ¿Y por qué no hacemos eso nosotros, Jairo? Y nosotros, en el momento donde tuvimos hiperinflación y los brasileños arrancaron con el plan real, nosotros compramos la convertibilidad, una salida mágica, a donde de golpe nos dijeron de un día para el otro, y funcionó en el corto plazo para bajar la inflación, che, cada peso vale un dólar. Cada peso que está en la calle tiene un dólar de respaldo en el Banco Central. Ese dólar lo conseguimos vendiendo a las empresas públicas, tomando deuda. Y de golpe a los 4 o 5 años ya no aguantaba más la cosa. Y la seguimos tirando, y la seguimos tirando, y De la Rúa gana con el 1-1. Porque dice, yo no voy a tocar la convertibilidad. Lo que quiero decir es, mirá Bolivia. ¿Por qué Bolivia tiene tan baja inflación por izquierda? Porque tienen superávit fiscal, es decir, les queda más plata de la que recaudan versus la que gastan, y la gente quiere los pesos bolivianos. De hecho, nuestros jujeños están ahorrando en pesos bolivianos. O sea, no quieren el peso argentino y quieren el peso boliviano. ¿Por qué Uruguay tiene tan baja inflación? Porque más o menos cuidaron la caja y tienen una moneda. O sea, hay una cuestión que suena lejana, que no tiene épica, que no te llena plazas, que no te da ganas de tatuarte nada, que es conseguir que la gente quiere quedarse con el peso, o sea, con la moneda del país. Eso que parece, vos decís, ¿qué está diciendo? La verdad que eso no me motiva nada, no me da para hacer una canción revolucionaria. Pero tener estabilidad y que la gente quiera su moneda se está convirtiendo como en el problema que nos deja claramente en offside cuando vos ves Perú, Chile, Uruguay,
Bolivia, Brasil, y vos decís, todos tienen gobiernos de distinto palo, más de izquierda, más de derecha, y todos tienen moneda. Pasa que eso, ¿qué lleva? Tener una cierta política durante mucho tiempo. Y nosotros acá, cada uno que gana refunda, claro, y un poco refunde. Muy bueno, muy, muy bien explicado. ¿Te gustaría ser ministro, Jairo, de Economía? Ni en pedo. Me quedó claro, okay. Me quedó okay, claro. Además, okay, que no soy, además que no soy economista, y lo que está mostrando esto, que es un gran tema, un gran quilombo, es que no hay economista mágico que, si el país no se pone de acuerdo, puede resolver algo. Claro. O sea, eso es un drama que hay, en serio. Como decir, tengo 41 años, mis hijos tienen 9, 7 y 2. Y yo quiero que de acá a 20 años estemos hablando de otra cosa. O sea, que estemos hablando de otros problemas y no de la inflación, el dólar y los precios. Jairo. Sí. River gana otra final a Boca de Copa Libertadores y sigue esta inflación. ¿Comprás? Sí, sí, varios años seguidos. Mirá. Okay. Exactamente. Perfecto. Para cerrar con todo lo bien, que es el raciocinio. Quería saber. No, pero no hay el más mínimo resquicio de duda. Obvio, yo soy mejor persona. Después de Madrid yo soy mejor persona. ¿En más qué feliz, más tolerante. Tengo más amor para el mundo. Las cosas me generan menos preocupación. Veo lo lindo que tiene todo. O sea, no, soy mejor persona después del 9 de diciembre de 2018. Claramente. Jairo, Argentina logra estabilidad, pero una estabilidad verdadera, sólida, con futuro, todo. Y Gallardo se va de River, ¿comprás? No, para nada. Para nada. No. Todo lo que sea de Argentina, supeditado al destino de River primero. Obla. Y eso no se puede negociar, bueno, ahí empezamos a hablar del futuro de Argentina. Muy bien. Bueno, ¿está bien? Está bien ese. No pidamos más nada. Muy bien. Bueno, llegó... No lo pongas más extremo porque siempre va a ser la misma respuesta. Bien, ¿llegó tu café, Jairo? Sí, lo tengo acá a punto de probarlo. Uy, se te enfrió por nuestra culpa. Por nuestra culpa, bueno. No, paga, no, Seba, no. Pediste otra cosa, pedite que paga otro, Seba. Pedite otro. Bien. No, por favor. ¿Cuánto te costó el café? Ay, ¿sabés que ni miré? Pero la gran 7. Ah, sí. Me parece que estaba 7 gambas. Ahora me fijo. No hay guita. No hay guita. No hay guita. Pero ¿sabés que está bien la pregunta y qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que estamos viviendo sin precio. Claro. En Argentina vos te dicen, te salió una hamburguesa en la cancha... Me salió 9 gambas hace 2 días. Oh. ¿$900 una hamburguesa en la cancha? Y entonces, lo primero que dices, no puede ser. Y la segunda reflexión es, puede ser. Sí, y la tercera es cobrarlo 1000, que es un quilombo con el vuelto. Cobrarlo 1000 para eso. Claro, exacto. Eso es una economía sin precio, una economía sin moneda y sin referencia. Pero es loco, porque hasta ahora hay un segmento de la población que en ese nivel de samba económico está consumiendo a lo loco. Hasta ahora, digo el hasta ahora. Claro. El hasta ahora. Hay una parte de la población que tiene paritaria, que tiene la chance de actualizar su sueldo, que no tienen que ahorrar a largo plazo, ese es el drama, que no quiere quedarse con los pesos, que no puede pensar en guardo plata para comprar una casa o un auto porque no le llega el sueldo, que en el medio gasta en bienes de muy consumo presente y están haciendo que un sector diga, che, ¿dónde está la crisis? Está el 100% de inflación. Eso se ve en los restaurantes, se ve en los lugares de veraneo. La gran pregunta ¿es el consumo de un paciente terminal oncológico o es algo que va de golpe a ser sostenible en el tiempo? De ahí la gente sacándose de encima los pesos y comprando todo lo que pueda copiar y el productor no sabe si va a poder renovar la producción porque no sabe cuánto está el dólar, la tasa de interés, etcétera, y si va a poder pagar la luz ahora cuando aumente, o es un proceso sostenible de crecimiento que de acá va a tener 2 o 3 años para adelante. Y la verdad que cuando vos ves que si vos ganas 100, el año que viene vas a tener que ganar 200 para no perder poder adquisitivo, te llena el horizonte de preguntas, claro, por decirlo así. ¿Cómo qué país te gustaría que fuéramos, Jairo, por lo menos económicamente hablando? Yo compro la estabilidad de cualquier país de la región. Pasa que es un lugar común decir Uruguay, pero vos podés decir Uruguay, podés decir Bolivia. Yo quiero ser Argentina, o sea, me encanta Argentina, no me lo cambio por nada. Pero económicamente hay un tema que es más, ya es más para una charla de sobremesa, de larga cena, y no me quiero hacer nada, un bache grande con eso que los aburra, pero hay una especie de ida y vuelta entre cuán estable en un país es un país y cuánto pelea su gente por estar mejor. Yo sé que esto suena a veces a humo, pero vos pensá una cosa. Argentina, por la irrupción del peronismo, por la composición de sus clases sociales, por el rol de los gremios, que siempre están peleando por mejorar la participación de la gente en el ingreso, tiene una tendencia a estar disputando ingreso
que tiene una consecuencia en que entonces hay gente que se cubra remarcando precios, y hay otro que busque mejorar el salario. Hay uno que se llama, y te lo vas a haber escuchado, puja distributiva. Uh-huh. Entonces, una sociedad más viva peleando por el ingreso es una sociedad que tiende más a la inflación. Eso es cierto. Una sociedad que tiene clases menos demandantes, que tiene acuerdos con preponderancia de los ricos o de los pobres, y los pobres no pelean, tiene una chance de ser más estable, porque hay menos reclamo y hay menos tensión. Yo sé que eso pasa, y no está bueno sacrificar una cosa por la otra, y no quiero ir largo. Pero vos sabés que hay dos textos que son espectaculares. Se los cuento y me echan si quieren, si es aburrido. Pero no, adelante. Los brasileños tienen un texto muy conocido de un filósofo que se llama ¿Vosé sabe con quién estás falando? Que básicamente explica que cuando un rico le habla a un pobre y puede haber una disputa, el rico le dice, ¿vos sabe con quién estás falando? Y se acabó la discusión, se acabó la disputa. Y vos decís, ¿qué carajo tiene que ver eso con Argentina? En Argentina, el papá de María O'Donnell, Guillermo O'Donnell, escribió un texto contestándole a los brasileños que se titula ¿Y a mí qué carajo me importa? Contando el punto de discusión de Argentina donde el más pobre, cuando alguien le dice, ¿vos sabés con quién estás hablando? ¿Te calmás un poco? Siempre te va a contestar ¿Y a mí qué carajo me importa? Habilitando la tensión de disputa. Y vos decís, Jairo, te fumaste algo, ¿qué te pasa? No. Si vos tenés más tensión a discutir ingresos, tenés más chance de tener inestabilidad e inflación. El gran tema de Argentina sería, ¿podemos poner un acuerdo para tener las dos cosas? Para tener disputa de ingresos, que la gente quiera vivir mejor, pero tener estabilidad. Y hubo un par de momentos donde sucedió. ¿Cuándo? ¿Cuándo sucedió, Jairo, eso? ¿1812? Me pueden echar, ¿eh? O sea, demasiado largo. Pero, no, ¿cuándo sucedió eso? ¿En qué momento? Sí, sucedió por una vía mágica en el comienzo de la convertibilidad, que fue el 1-1 de Cavallo, y sucedió más por izquierda post-crisis 2001, con los primeros 4 años de Néstor. Uh-huh. Si vos es para pegarse un corchazo todos juntos al unísono. ¿Qué está tratando de hacer este gobierno y el gobierno anterior de Macri? ¿Y qué está tratando de hacer el gobierno que venga? Volver a los números económicos de los primeros 4 años de Néstor Kirchner. Que el propio Néstor y Cristina después despilfarraron para mi criterio. Pero no es que estamos tratando de inventar algo que nunca pasó en Argentina. Todo el mundo está tratando de conseguir y tener más plata de la que recaudás que la que gastás y venderle más al mundo que lo que importás, tener tasa de interés positiva, es decir, que si vos ponés un plazo fijo en el banco, te convenga y eventualmente no tener ningún desincentivo a quedarte con el peso. Eso acá pasó. Era sacar la convertibilidad. Fue en los comienzos de Néstor Kirchner. Después lo empezó para mí a despilfarrar. Fue el momento de era por abajo Néstor y lo erró para mí ahí en el 2005-2006. Pero no es que hay que hacer una locura. Hay que volver a eso y después es el gran tema, mantenerlo en el tiempo. Espectacular, Jairo. Queremos... No podemos mantener en el tiempo un par de políticas, más allá de si gobierna Macri o gobierna, claro, Cristina, si gobierna la izquierda o gobierna la derecha. Queremos ser amigos tuyos, Jairo, te agradezco esta charla. ¿Hay gente ahí? ¿Hola? Sí, acá estamos, te digo que queremos ser amigos tuyos y te mandamos un abrazo, gracias. Gracias, amigos. Disculpen si los aburrí. No, excelente, excelente. Jairo Estrachia, aquí en Vuelta y Media, nos preguntamos hoy, ¿por qué tenemos tanta inflación? ¿Y qué conclusión sacaste? Es un quilombo. ¿Qué hay que ganar el Mundial? Hay que ganar el Mundial, es lo único para mí que... A mí qué carajo me importa, es la otra también. Sí. Claro, nosotros somos pentacampeón, y a mí qué carajo ¿qué me importa? ¿Qué me importa, brasilero? Vení, dale. Decime qué se siente. 5 de la tarde y sabes por qué estoy cantando. Corto lo que estaba haciendo. Solo para presentar una experiencia radial que te hará preguntar si reíste en voz alta, está bien o mal. Vuelta y Media ya va a comenzar. Y ahora que cumplí con mi tarea me quiero relajar, pero soy ansiosa y no puedo que piensen ya. Vuelta y Media en todas partes,
6 de la tarde, un minuto en la República Argentina. Qué tarde se nos hizo, 14.8 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. A mi izquierda, mi amigo Pablo Daniel Fábregas. Frente de mí, mi amiga Julieta Luciana Pin. El programa de hoy está dedicado a quien alguna vez comió algodón de azúcar y dijo, no está bueno esto, pero no. ¿Qué vamos a hacer? Ya lo tengo en la mano. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weintraub. Gracias por dedicarme a este programa. Hasta las 8, vuelta y media, aquí en Urbana Play 104.3, en YouTube, en Twitch, en Casetado y en todos lados. Te abrazamos y te decimos buenas tardes, buenas noches. ¡Bienvenido! Manu Chao, en vuelta y media, señoras y señores. Hoy y como todos los lunes hay fútbol o muerte. Un gran invitado, hoy viene Benja Rojas. Viene a charlar con nosotros en vuelta y media. Y pobrecito se queda a fútbol o muerte. Viene Benja porque una semana nada más se despide del teatro argentino. Se despide del teatro para siempre con 8 únicas funciones. Wow. De eso va a hablar Benja en el día de hoy. Y después se queda a fútbol o muerte. Me lo imagino enojadísimo. Benja es hincha de Gimnasia y Esgrima La Plata. Sí. Ajá. No de La Plata, La Plata. ¿Y con quién crees que se lleve mejor? ¿Con el Feo, con el Tano, con Héctor?
Hoy me parece con los tres, porque va a estar enojado. Ayer a Gimnasia le chorearon, claramente. Sí. En la última jugada del partido le hicieron un foul a Soldano, delantero de Gimnasia. El jugador de Sarmiento le pidió disculpas a Soldano. No fueron al VAR a ver la jugada y no existió el penal. Y aparte nadie tiene la capacidad de pedir VAR, ¿no? En caso de penal. No. ¿Y van a opinar de la camiseta alternativa de la selección? Sí. Porque hubo polémica hoy, que si violeta, que si azul. Se va a hablar de eso también. Sí. Hoy no se pierdan Fútbol o Muerte en Vuelta y Media. ¡Hoy! ¿Qué? Jugamos a quién tiene más seguidores en Instagram. ¿Con qué talante? Fantásticos premios. Estoy muy tranquilo, pasé un fin de semana hermoso, espectacular. Comí bien, tuve funciones hermosas. Dale. Así que hoy re tranquilo. Perfecto. Vamos a regalar entradas, por supuesto. Sí. Pablo Fábregas, próxima función, Obla. Tenemos Mendoza y San Juan, sábado y domingo respectivamente. Bueno, entonces, en Mendoza sobre todo nos escuchan mucho. Si lo quieren ir a ver a Obla, no se lo pierdan. Este fin de semana en Mendoza y San Juan te podés ganar dos entradas en ¿Quién tiene más seguidores en Instagram? Podés ganar dos entradas para ver a Dalia Gutmann el viernes en el Paseo de la Plaza y podés ganar dos entradas para ver a Quién te habla. El 10 de septiembre voy a estar en Montevideo, en la hermana República de Uruguay. Hermoso. Y ya está Nacho Girón con nosotros que trae... Sí. ¡Buah! Imagínate, Nacho. Hoy es el día del abogado o de la abogada. ¿Conocen algunos? Sí, claro. Sí. Mi cuñado es abogado. Sí. Y mi primo Raúl Heller, un gran abogado. Nació un martes. Nació un martes. A derecho en zapatillas. Así que tengo... Nombremos abogados. No, era inter... la profesión iba por dentro. Burlando. A veces siento que no me escuchás, que me haces la pregunta y no me escuchás. Sí, te la hago, la pregunta y te escucho. Pablo no conoce abogados para mí. Sí, por supuesto que sí. Verónica Escalela. Escalela. Verónica Escalela, la amiga de Inés, mujer del Arqui. Escalela. Es abogada. Sí. Y es a quien rápidamente, cada vez que tenés un quilombo, le tiramos algo. Inés no es abogada. Inés es fotógrafa. Sí. Y le agradezco a Gustavo, un gran abogado. Tengo abogado. No dice apellido. Es un quilombo el apellido, por eso okay. No lo digo. Pablito, ¿sabes por qué esa relación no avanza? Porque lleva de Atlanta, hermano. Si fuera otro club, yo creo que Juli ya hubiera comido la boca. Ya me agarré y le dije que era de Atlanta, pero eso no avanza. Porro, ¿sabés qué escribió el papá de O'Donnell? Sí. Ahora va a contestar así. Esto es lo que llama la atención. Le dicen a él y saltás vos. ¿Por qué es mi amiga? ¡Es mi amiga! Hay algo raro. No, eso lo... Ahora estoy hablando con ella, vos callaste la boca. ¿Sabés que está celoso? Está celoso. ¿Sabés qué me gustaría a mí? Que cuando vos me defiendas así también. Porque vos sos mi amigo. Olvídate de lo de dinero. Pero no, boludo. Lo echaron. La última vez que me defendieron a mí me dejaron sin pagar. ¿Pero no, seguís viniendo a la radio? Pero yo quiero cobrar un sueldo por este trabajo. Ah, vos querés todas también. ¿No escuchaste a Jairo Estrachia? A mí qué carajo me importa. Lunes, vuelta y media. Desde Buenos Aires. Urbana Play. 104.3. No ves. Nos escuchás. UrbanaPlayFM.com. Tu radio. En todos los formatos. Con Women, en agosto, mi mate. Todos los martes y viernes, pagando con tu tarjeta Santander Visa, tenés un 50% de ahorro en un pago en todas las peluquerías y barberías del país. Consultar topes. O sea, te adherís a Women por solo 466 pesos por mes y ya estás ahorrando. Adherite y obtené más ahorros exclusivos en las mejores marcas y en los rubros más importantes del país. Santander, queremos ayudarte. Cartera de consumo, cartera comercial, válido los martes y viernes de agosto, comisión por membresía mensual Santander Women, 465 pesos con 60, incluido consumidor final. Si la adhesión al programa posee una bonificación especial, no corresponde dicho costo. Para más información, consultar en santander.com.ar. Los accionistas de Banco Santander Argentina no responden en exceso de su integración accionaria. En Cervecería y Maltería Quilmes tenemos un nuevo motivo para brindar. Trabajar todos los días para ser una compañía carbono neutral. Y es que cada vez que elegís uno de nuestros productos, estás eligiendo innovación y un compromiso con el planeta. Porque sin él, no hay nada. Al planeta, salud. Cervecería y Maltería Quilmes. Rumbo a la carbono neutralidad. Pasó en Urbana Play 104.3. De acá en más. Ricardo López Murphy, diputado nacional. La primera vez que se desafía el sistema judicial, acá han sido juzgados militares, policías, guerrilleros. A nadie se le ocurrió armar manifestaciones para impedir eso. La única vez que ocurrió esto es ahora. La opinión mía es la República o la rebelión frente a la República. Y esa es la definición. Aceptar la regla de juego de la República o rechazarla. Esos son los términos. De acá en más. Con María O'Donnell. Lunes a viernes, 6 a 9. Urbana Play 104.3. O cuando y como quieras en urbanaplayfm.com. Somos la radio que ves.
¿Sabías que podés pagar Flow por días? Con Flow Flex podés activar 3, 7, 15 o 30 días desde 400 pesos. Sacate unos días de Flow y disfrutá desde una vista aérea arriba de un dragón hasta una tarde de trekking con los hobbits. Descarga la app y mira todo lo que te gusta pagando por los días que lo usás. Exclusivo cliente personal. Para más información ingresa en flow.com.ar. Con las nuevas fragancias potenciadas de Axe, todo puede pasar. Hola, Mica. ¿Todo bien? ¿Qué hace, Nacho? ¿Todo bien? Me preguntaron todos por vos. ¿Eh? ¿Quién? Maru, la chica de anoche. También la cajera del kiosco donde compramos. Y mi prima de Tandil, que vio las stories. Ah, y un amigo de ella, que le puso like. Y un compañero del de la facu. Y, y el diariero de la esquina que te vio pasar. Creo que el perrito salchicha que siempre está con él. Nuevas fragancias potenciadas de Axe. Cuando lees increíble, todo puede pasar. Mediglobe, una empresa dedicada a la producción y comercialización de guantes de uso descartable. Mediglobe, cuidamos mucho más que tus manos. Conoce más en mediglobe.com.ar. Hija, avísame si llegaste bien. Hola, ma, llegué. Sí, por fin llegué. Tengo una casa que la escritura dice que es mía. Llegué a empezar mi propia familia y llego todos los días a mi casa propia. Así que imagínate si habré llegado, ma. Cada vez más argentinas y argentinos están llegando a su casa propia, porque seguimos construyendo y entregando viviendas. Conoce más en argentina.gov.ar/casa propia. Primero la gente. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. Buscando una vida equilibrada, encontré esta birra equilibrada. La nueva Imperial Roja. Más suave, liviana y fácil de tomar. Una cerveza perfecta para disfrutar el aquí y el ahora. Aquí y ahora con esta picada, ragazzi. Sabemos que sabes. Nueva Imperial Roja. Saber tiene su recompensa. Beber con moderación prohibida su venta a menores de 18 años. El Cronista es el medio económico en español más leído del mundo. Te estarás preguntando, ¿para tanto? Sí, así como lo escuchás. Podríamos llenar el estadio más grande del país más de 200 veces. Por si estás haciendo cuentas, estamos hablando de 14 millones de lectores todos los meses. El Cronista, el medio económico en español más leído del mundo. Somos Mercantil Andina. Nos proyectamos hacia el futuro en un mundo que se transforma. Creamos una experiencia única en seguros, con nuevas tecnologías para todas las generaciones, en una comunidad que inspira, evoluciona y crece. Mercantil Andina. Incondicional. Siempre. Número de inscripción 116, Superintendencia de Seguros de la Nación. Entrá ya a multitravel.com y compará todas las opciones que tenemos para vos. Multitravel.com es la opción más segura, sin sorpresas y en cuotas. Para todos tus viajes llegó multitravel.com. Especialistas en viajes al mejor precio alrededor del mundo. Supermayorista Vital. Buenos momentos comienzan en Vital. Ahora sí disfrutas cuando venís a Vital. Mayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Arqueólogo, montañista. Doctora en ciencias biológicas, basquetbolista. Biólogo marino, surfista. Ingeniera, stand-upera. Eso y todas las combinaciones que se te ocurran. Que lo que quieras hacer incluya la ciencia. Primero la gente. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Argentina Presidencia. Todo lo que buscas en un solo lugar. Vení a Rex. Te presentamos la nueva Quilmes Doble Malta, hecha con dos maltas amigas. Y eso, mis queridos amigos, es lo que hace que esta cerveza tenga más cuerpo e intensidad. Porque así son las amistades acá. Doble Malta, doble sabor. Beber con moderación, prohibido su venta a menores de 18 años. Despertás. Te movés. Trabajás. Disfrutás. Somos Urbana Play 104.3. Somos radio. En todos los formatos. Cierro esta ventana, cierro esta otra, esta y esta. Listo, ya puedo escuchar. Vuelta y media en invierno. Zoe. Sí. Zoe, agarrá. Agarraste un buzo. Yo te diría buzo y campera. Y campera, sí, campera, sí. Campera. Y una, no hay. Y una bufandita. Sí, déjalo, está durmiendo. ¿Por qué no lo saludamos? No, no se entera que vinimos solo a buscar la campera y no lo saludamos. Bueno,
No. Ah, qué cosa. ¿Cómo andás, Nono? ¿Cómo estás? Bien. Viene con Zoe. Hola, Nono. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Hermosa. Linda piba, ¿viste? Hermosa, blanquita, prolija. No, pero no por eso, porque es linda piba. ¿Cómo? Sí, linda piba, sí. Bueno. Me cae bien, me cae bien. Bueno, Nono. Sí, escúchame. Zoe, ¿por qué no va un poco amasando? ¿Se puede amasar? Así forma parte de la familia. No, pero no la haga laburar. Pero no cocinamos nosotros. Vengo otro día. Un día vengo a cocinar, ¿no? Claro, ¿sí? Nos tenemos que ir hoy. No. No, como hoy se van a ir, 29. 29, está todo listo. Los ñoquis están ahí preparados. Ah, no, pero nos vamos porque ahora vamos. No se va, no se va nada. Sí. Empieza a amasar y yo la acompaño. Vamos amasando juntos, vamos hablando. Escúchame. Se recibió un amigo de coaching y hace una sushiada. Claro, vamos a comer sushi hoy. ¿De qué se recibió? De coaching. De coach. De coach. ¿De qué es eso? Un coach, un coach. ¿Qué mierda es un coach? No te enojes, no. Pero me dice, parece que el boludo soy yo. Es un coach. Un coach. No sabe lo que es un coach, es un pelotudo. El pelotudo es su padre. Pará, no con mi papá. Es tu hijo. Es un pelotudo. Tengo derecho a decir que es un pelotudo. ¿Por qué? Para que lo parí. ¿Para qué prácticamente lo parí yo? No. Lo parió la nona. Por supuesto, la nona. La nona, Dios, vamos a rezar por la nona. Padre nuestro que estamos en el cielo, santificado sea tu nombre. Bendito sea tu. Será la Ave María. Aprovecha para irnos. Sí. Escuchá, el coach es como el consigliere. ¿Viste el consigliere? El consigliere. Uno que te da consejo de la vida. Pero se estudia ahora. Muy importante. Eso no se estudia. Ahora lo uno se recibe cuando amasija uno. Y se hace consigliere. El coach no mata a nadie. Acá no maté a nadie. El coach acá puedo decir con el pecho inflado que en la Argentina no maté a ninguno. Bueno. Italia es otra cosa. No. Otra ley, otro tiempo. Comamos mañana los gnocchi. No, mañana es 29 o es 30. Pero lo entonces vos no sos pelotudo. Pero no es. Hoy, ¿cuándo es 29? Zoe. Hoy no. Pero no hay que seguir todas las tradiciones. ¿Qué día es hoy? Vamos a escuchar a la señorina. Sí. ¿Qué día es hoy? 29. Entonces lo gnocchi se come hoy. ¿Por qué? 29. Y no pasa nada, si lo comes al otro día. Se pasa mucho. No pasa nada. Si me agarro un infarto, por ejemplo. Si decimos... me puedo agarrar un infarto, ¿por qué? Porque comí gnocchi un 30 con 5 mil 29. No, la mesa. Si, escúchame, si merendamos gnocchi, vamos después del sushi. ¿Cómo merendar gnocchi? Merendemos gnocchi. ¿Quiere merendar algo? Hay queso, tiene hambre. Queso, sí. ¿Por qué no le da de comer a la señorita? Tomamos un poquito de queso. Por eso ella está puede soltero. Comer sola. Por eso está soltero. Y empiezo... No estoy soltero, si estoy en pareja con Zoe. ¿Ustedes son pareja? Sí. Claro. ¿Su pareja? Sí. ¿Y por qué no me la presenta como la pareja? Ay, te dije Zoe, no. ¡Zoe no! ¡Zoe no! Entonces cada persona que vos me presentas es tu pareja. No. El mecánico es tu pareja. No. Este culo es un mecánico, entonces. No. Entonces, Zoe, cuidado que se está culeando un mecánico. Zoe, porque me lo presenta el otro día. Zoe, mi pareja, no. ¿Mi pareja? ¿Es qué mierda la pareja? Mi ¿Es novia. ¿Tu novia? ¿Es tu novia? Sí. Perfecto. Vivo. ¿Son virgen los dos? Vivo con ella. Bueno, ya estaba diciendo igual. ¿Es cómo hace para aguantarse la gana si vive con ella? No, le damos como, no sabés. En realidad... No hace falta, no hace falta. ¿Te acuerdas de Víctor, mi amigo? El que mataste. No lo maté. No. Yo igual no voy a nunca... Todo el tiempo nunca voy a decir como el consigliere. Víctor, nunca voy a hablar de esa muerte. A Víctor no lo viste más, porque eso es... Yo era Víctor, ¿no? ¿Vos no. mataste a Víctor? No. Víctor, un día... Comemos los ñoquis, no comemos los ñoquis. Víctor es Zoe, Zoe es Víctor. Vos mataste a Víctor, pero al final era Zoe. Víctor se autopercibió mujer. Entonces, ¿de qué cosa habla? Coach, claro. El coach, la autopercibe. No. ¿De qué cosa habla? Que Víctor vamos, era... espera, espérate un ratito. Escuchame vos. Primo, parlo yo. Escuchame. Primo, parlo yo. Y dopo, si yo quiero, parlo yo. Dale, muy facho. No. Primero, dale. Vamos a empezar con los ñoquis. Vamos a ser entre 2 y 2 kilos y medio de ñoquis. No, porque viene todo. Viene Asunta, viene Rópolo, viene Pedro. Los viene odias la a todos. María. Pero si los odias es para el 29. En el 29 nos odiamos, el 30 volvemos a odiarnos. El 29 manchamos. Bueno. Vamos a dejar 50 pesos abajo del plato de cada uno. No, 50 nada. Pesos. No es nada, no. Abajo para llamar a la riqueza. No bien. Se pasa a nadie. La riqueza, vamos. A la pobreza la llamaba. 50 pesos. Yo con 50 pesos lo que hacía. Ahora no hacen nada con 50 pesos. No. ¿Y qué pasó? Se fue toda la mierda. Sí, no escucho nada. Bueno, está claro. ¿Qué me quería decir? Empezá a amasar, querida. Sí, sí. Víctor, un día se autopercibió mujer. Entonces se convirtió en Zoe y nos enamoramos. Y somos novios. Que es mago. Víctor está estudiando mago. A mí me parecía un poco pelotudo como tu padre. No. Estudia boludeces. No. ¿De qué carajo come? ¿Los magos de qué comen? Si se comamos plato, ¿qué fue un truco? Comamos plato, manchamos yo quiero boloñesa, no. Tipo 11 de la noche, terminamos. ¿Pesto? ¿Puede ser con pesto? It's way too soon to see what's gonna be. Don't look at me. All my life, I never knew what I could be, what I could do. Then we were new.
see we got nothing to lose. Don't look at me, I can't deny the truth. It's plain to see, don't look at me. All my life I never knew what I could be, what I could do. What's gonna be? Don't look at me. All my life I never knew what I could be, what I could do. When we were new. Presenta la información con Nacho Girón, Huawei. Desde hace más de 20 años, impulsando el desarrollo de las telecomunicaciones en Argentina. La alegría de recibir al gran Nacho Girón a las 6 y 24. Hola, Nacho. Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo andan? Bien, ¿y vos, Nacho Girón? Bien, excelente. Muy enganchado hace un ratito ahí cuando estaban hablando con el amigo Jairo. Sí. Con el tema números. Ah, pensé con el tema River. También, pero eso, no me hablé. Tan fanático no como vos. Está, sí, de hecho hemos compartido muchas veces cancha y algunos festejos riverplatenses. Estamos en un grupo de WhatsApp de periodistas de River. ¿Quién más está, si querés decir? Sí, está Diego Iglesias. Facundo Pastor. Está Facundo Pastor. ¿Vos estás? No, en ese no. Ese es... Ojo, Qué machismo. Por invitar... No. Bueno, hay tampoco. Hombres y mujeres. Y mucha gente de empresa del medio. Rosca. Bien. Rosca, no. ¿Se habla solo de River o se habla de otro? No, crees. No, ¿no crees? Me parece que no. ¿Seguro? Y porque mirá que se cierran cositas ahí, Hay entradas. ¿Se hablan de otros temas también o solo de River? No, solo de River. Automáticamente. De hecho, hay veces que lo tenés que silenciar un poco porque... ¿Por después de un partido. Sí, pero ponele que ahí vos también estás enganchado. Pero me ha pasado miércoles, 9:45 a.m. Estás en pleno trabajo y alguien dijo, che... ¿Vieron que Gallardo tal cosa? Y charla, ¿vieron? Quiero estar. No soy de River, pero quiero estar. Claro, no lo prives de eso. Los planeros de River, ¿no? Que los hay también. Atlanta ganó el fin de semana, Atlanta, hay que decirlo, en Tandil. Sí. Goleó Atlanta, Goleó. 2-1. Eso, hola. Es como cuando dicen, hoy tener dos hijos es familia numerosa. 2-1 Santa Bien, Marina. Ejemplo, no me lo Eso es lindo ejemplo. Eso es como cuando te muestra un dibujo tu hijito. Qué lindo. Y tal vez nace una cábala. Que vaya a la ciudad donde jugó Atlanta al día posterior. Me gusta esa. Guarda. No está mal. ¿Tenés muy lejos algunos? Y está, creo que tengo San Juan. Qué lindo. Y tengo que ir a San Juan. Este fin de semana voy a pensar en San Juan, En dos y San Juan. Inestable. Dos nominaciones a los jugos. Nació un martes. ¿Santa Marina Domingo. Tiene un Messi? ¿Tiene tipo uno que vos decís, che, a este hay que tener cuidado? Ya jugamos igual, ¿eh? Ya sé, pero... No creo. No te asustaba ninguno. Uno que mató a dos, por eso hay que tener cuidado, pero no... Es que... Bueno, tremendo. No, les decía que me había quedado enganchado con el tema de los números, porque se me vino a la cabeza automáticamente esto. Nosotros los viernes, en uno de mis trabajos, en Telefe, hacemos viernes de pizza. Desde hace mucho, mucho tiempo. Sí. Y a alguien se le ocurrió hace un tiempo guardar los tickets. Excelente. No solo, viste, la transferencia que le haces al otro. Entonces, claro, cuando estaba escuchando hablando de inflación, digo... Siempre se compra la misma cantidad de pizza, digamos, más o menos. No, igual. Igual. Cuatro pizzas. ¿Mismo lugar? Mismo lugar. Ah, hermoso. Viernes a las 10 de la noche se come pizza en Telefe. ¿Y qué pizza se piden? Perdón, es más importante. Mira, una de mozzarella va siempre, una de fugazzeta, una napolitana y una que es random, que puede ser cuatro quesos, ¿viste? Está muy bien el viernes de pizza, ¿viste? De cara al último aire de la semana. ¿Cuántos para cuatro pizzas? ¿Cuántos comen? Somos seis. Está bien.
Te da cuatro porciones por cabeza y alguito que queda por ahí, que siempre hay algún descolgado. Bien. ¿Y? Me voy a buscar los tickets. Entonces, el primero que encuentro es del 26 del 8. No, este es el final. Es del 15 del 10 de 2021. 15 ¿Sí? del 10. Ok. Octubre tanto. De 2021. Por eso. Siempre lo mismo. ¿Cuánto? 2.210 pesos. ¿Cuánto hoy? Te voy a tirar la... No nos digas el precio de hoy. No, no, claramente. Pero, por ejemplo, la mozzarella entera, 700 mangos. Bien. Octubre de 2021. No es tanto. Sí. Voy en mis tickets. Acá ya me están apretando los pibes. ¿Cómo lo que decís? Paso al siguiente ticket. De octubre de 2021, tengo uno del mes 5 de 2022. Junio. ¿Cuánto? Mayo. Ya estábamos en 2.960. De 2021 a 2.900. Sí, pero viste que después hubo un periodo oscuro ahora en estos meses. Claro. Esperá, me voy a fijar la mozzarella. Ya estaba 300 mangos arriba. Una luna. Y ahora... Repetí el precio de 2021. El precio de 2021, finales de 2021, octubre de 2021, 2210. 2.210. ¿Llegamos a 4? Lo tengo acá, ¿eh? Decilo. 8.475 pesos. No, no, no. Me voy a la calculadora. No. Ah, pero eso no resiste a ningún análisis. El número es 283% mayor que el primero. No. Pero pará, pero si pedimos lo mismo en menos de un año, eso no se corresponde con ningún índice inflacionario. ¿Sí? Por eso me quedé enganchado con Jairo hablaba de la inercia. Con lo que decían. Y se fue al carajo, no tenía freno. De la inercia y lo injustificado. Pues ponele que el maestro Pizzero dice, che, pero ¿sabes qué? Ucrania, la harina... El no, maíz. No, pero es mucho. Bien, no, mucho. Al 100, le ponemos 100%. Sí, 100 y no vamos al carajo. Por eso, 4 lucas. 4 lucas, 400. Sí, sí. Hubiera sido. ¿Cuál es la decisión del equipo? No, no lo sé porque esto lo acabo de descubrir. Ya me están llegando mensajes de crisis. Tengo una pregunta. ¿Quién se encarga de hacer eso siempre es el mismo, la misma? Sí, el mismo, la misma. ¿Tiene un auto nuevo? Es una buena pregunta, lo voy a averiguar. No lo había pensado. Fíjate dónde está viviendo y todo eso. No lo había pensado por ese win inesperado, pero es verdad que nos empezamos a llevar hace 3 o 4 viernes de decir, che, pará, ¿no me pediste la vez pasada? Porque vivimos por partes iguales. Claro. Entonces, por ejemplo, el otro día te deposité, hace 900 mangos. Y era, ¿la semana pasada no me pediste 825? Sí, pero ya volvió a subir. Y vos lo vas viendo en la semana. Increíble. Y a lo que voy es esto, que complemento lo de Jairo. En distintos lugares del oficialismo y de la oposición, también te admiten que está pasando cualquier cosa, evidentemente producto de el desgobierno que está habiendo en muchas cosas, pero con algunos aumentos que vos podés discutir, que sean justificados, y otros que se van al carajo. Sí, sí, perdón, digo, me sale el corazón, pero cuando agarras un ítem que está, me parece que está bueno como ejercicio en casa, ¿no? Cosas que compremos siempre, ponelo ahí, en, ¿viste? Mételo en un cajoncito. Igual Pablo recién decía, obviamente, en modo de chiste, alguno cambió el auto, y ahí me parece que está el lo pizzero. Peor. No, que está lo peor. Sí. Porque vos decís, bueno, cuesta antes estaba 2 lucas, ahora está 8. Sí. Con esa diferencia no puedes hacer grandes cosas. No como consumidor. No, encima eso es lo peor. De verdad. Sí, totalmente. Es el drama que tiene el inquilino y el propietario también. Sí, que el inquilino le cuesta una vida alquilar y al propietario tal vez no le significa tanto esa plata. Bueno, eso pasa. Y pierde los dos. Y por ahí tenés el propietario tiene un departamento de 2 ambientes valuado en 130 mil dólares. Claro. 140 mil dólares. Y recibe 60 lucas, 50, 70. Y por ahí es su único ingreso también. Claro. También. Sí, sí. Retirado, retirada. Es difícil y me autodoy el pie para una de las cosas que la verdad que les traía esta semana y que es que mientras, ahora si quieren hablamos, mientras un poco la política y los medios están distraídos con Cristina Fernández de Kirchner, Larreta, Bullrich, Uruguay, Juncal y todo esto, la verdad que sigilosamente el Ministerio de Economía está accionando. Y está accionando fuerte con una discusión que es o un ajuste, dicen algunos, y desde el Ministerio de Economía te dicen no, es una reducción de costos. ¿Por qué? Porque lo que tenían algunos ministerios subejecutados, es decir, a ponerle a agosto de 2022 tenías que tener tanta guita gastada. Si gastaste menos de eso por X situación, algunos lo justifican, otros no tanto, te saco esa guita y recorto. Y ahí arranca la polémica incluso dentro del propio gobierno. Por ejemplo, se recortó un montón en educación y obviamente nos faltó quien desde el propio gobierno dijera, pero me está sacando plata que va a las notebooks de Conectar Igualdad, a la construcción de jardines maternales. Bueno, rápidamente la gente de Sergio Massa se preocupa por contactar a esos ministros y decir, no, es que vos fuiste ineficiente, vos tendrías que haber tenido el 70% del presupuesto gastado a agosto y gastaste el 50%. Bueno, ese 20% me lo quedo.
Está pasando esto. Entonces digo, ojo, ojo con lo que estamos hablando, porque mientras estamos distraídos con cosas que son institucionalmente importantes, ojo, no, en el día a día golpea todo lo demás. Totalmente. Por eso digo, con una inflación que ya el que se autodenominó superministro había dicho, la voy a llevar a la baja, y ahora cuando preguntas, ponen un poco de paño frío, ¿no? Recuerden que la inflación anterior cerró en 7,1%, y ahora yo estuve chequeando en consultora, ya cierra esto, porque estamos a 29 de agosto, y me decían que estamos arriba del 6. Bueno, es casi una estabilidad. Uh-huh. Estamos siempre arriba del 6. Una estabilidad alta, estables, ¿no? Así que, bueno, vengo como antes que nada a contarles esto, ¿no? Que por lo bajo están pasando cosas, digo por lo bajo porque de verdad no estuvimos hablando tanto de este tema como del otro, ¿no? Como de la causalidad. Pero ojo que están accionando con todo. Y cuando pasillás por los caminos del Ministerio de Economía en el quinto piso de Irigoyen 250, bueno, están yendo fuerte. ¿Por qué crees que la oposición no advierte sobre eso? ¿Te soy honesto? Como siempre, porque creo que de alguna manera les gusta que alguien esté haciendo el trabajo sucio. Para no tener que hacerlo ellos. Balancear las cuentas fiscales es fundamental para cualquiera. Achicar el famoso déficit, que no va a llegar a cero, acuerden que no. No, pero podrían sacar un provecho político y decir, ves, ahora son ellos los que están ajustando. Algo usaron. Si ganás, después tenés que ese es el tema. Algo usaron, digo, fíjate que enseguida, por ejemplo, cuando lo nominaron a Massa, fue la propia Patricia Bullrich, la más rancia de Juntos por el Cambio dentro del espacio del PRO, la que salió a decir, bueno, no sabemos bien porque este es un veleta y seguramente va a terminar ajustando. En cuanto vio que igualmente la economía de la Argentina está tan difícil que alguno va a tener quizás que ajustar el cinturón, medio se mandaron a guardar, ¿no? Así que, bueno, digo, primera cuestión a comentar, estemos atentos, y yo les voy a ir trayendo data, porque claramente están pasando desde economía cuestiones importantes. Ayer no sé si se enteraron, pero el perro Birbisky, Horacio Birbisky, en su blog Cohete la Luna, filtró un documento con el posible plan de ajuste de Rubinstein. ¿Se acuerdan que yo les conté? Que después de 3-4 semanas... El segundo de masa. El segundo de masa. Terminó sentándose ahí. El plan es tremendo. Uh-huh. Y cuando yo le escribo a la gente de economía, no lo niegan tan taxativamente. Quiero decir que esto es 100% real. No. ¿Y Birbisky habla por Cristina, Nacho? Sí. De alguna manera poniendo, me parece, sobre la mesa temas incómodos, porque ese plan de Rubinstein, no negado, insisto, no digo que es real, pero también digo, me preocupé por chequear y no te lo niegan, implica una devaluación a más o menos 200 mangos. Una devaluación del 50%. Es fuerte. Y pará, ¿y qué dice Rubinstein? Si hago eso, yo mismo te admito que la inflación del mes que viene, ¿saben cuánto es? ¿Cuánto? 20%. Dice que después va bajando al 10, al 5, para terminar más bajita en enero. ¿Qué dice? Rubinstein. Tremendo, ¿eh? Bueno. A mí me preocupa cuando no salen a negar taxativamente. Claro. ¿Viste? Pero esto puede ser que lo haga o ya no lo van a hacer. No. Evidentemente hay un plan de mucho ajuste del cinturón en la economía argentina. Y ahí está un Alberto Fernández que no habla y una Cristina Fernández que está concentrada en otra cosa, precisamente porque el tema es incómodo. A ver, el gobierno entregó en los últimos tiempos algunas de sus banderas, si se quiere más desde el progresismo, porque entienden que hay que hacerlo, pero es incómodo para ellos. Entonces, ¿cuál es la mejor posibilidad hasta acá? Es no opinar demasiado. Dejémoslo a Sergio Massa, claro, que tiene evidentemente una vocación de poder y está dispuesto a dilapidar su capital político para ver si le sale bien. Y mientras tanto nosotros nos callamos, porque ¿qué militante de la Cámpora, de los que está ahora en Uruguay y Juncal, y si quieren nos metemos en ese tema, podría festejar que se recorte el presupuesto a los ministerios, ¿no? Desde ya. Ninguno. Es una bandera que es difícil de justificar. Así sea necesaria para sanear la economía de lo que rompieron los anteriores también, ¿no? ¿Qué más, Nacho? Bueno, tranquilo el fin de semana. Tranquilo el fin de semana, digo, una línea, siempre lo decimos. La verdad que estos no son los problemas de la gente. En esto, por suerte, los cuatro que estamos en esta mesa siempre coincidimos. Pero es inevitable una palabra de qué pasó. Y la verdad que lo que pasó durante el sábado a la mañana, sobre todo, tuvo que ver con, uno, el viernes la Cámpora avisando de que se iban a quedar ahí. Plan permanente de movilización y permanencia en la casa de Cristina, a tal punto que iban a instalar baños químicos, una feria y food trucks.
Entonces, qué rápido consiguen todo eso, ¿no? A veces vos querés producción. Producir un recital o algo así. Y no te sale. Hasta que conseguís los baños químicos, food truck. No, esto al toque. Y entonces cuando avisaron eso, la Reta movió rápidamente. Ahí hay un poco una interna de si era así la manera de hacerlo, pero lo cierto es que el sábado a la mañana, cuando llegaron los primeros militantes, se encontraron con la valla. Casi un desafío. ¿Y qué dijeron? Ah, yo hoy no iba a ir ahí. Ahora te voy. Vamos. Llama a todos los muchachos. El plan que tiene armada la Cámpora para las siguientes semanas, barra meses, me animo a decir, es el siguiente. Van a estar en la puerta de Cristina al menos un ratito todas las tarde-noches de acá que salga la sentencia. ¿Y cuándo sale la sentencia? Después del Mundial. O por ahí. No, o por ahí, digo, o en el medio del Mundial o un poquito antes. Te dicen desde la Justicia Federal entre finales de noviembre y medio de diciembre. Más o menos por ahí. Como un fanfest. Algo así. Ahora, vos dirás, ¿pero qué? ¿Siempre la misma gente? No. Se organizaron los muchachas y muchachas. Como las pibas que hacen cola para Harry Styles. Tenía que decir eso. Tené, abrazo. Bueno. Qué emoción esto. Exactamente lo habías pensado con Harry Styles, gorda. Era ese ejemplo el que tenías como en la bocha. Como las pibas, arrancaba la frase. Como las pibas que están acampando ahora. Sí, eso ganamos el Mundial. Y bueno, también su primer amor. Está bien. Bueno, sí, es verdad, es verdad. Bueno, ¿qué están haciendo estos harristaleros de la política? Se están organizando bien, entonces dicen... Pablo Fábregas, de la Cámpora de Ituzaingó. Yo te llevo gente... A vos el lunes a la noche. ¿Lunes a la noche? ¿Jueves? ¿Querés jueves? Dale, estamos jueves. Claro. Julieta Pink, de la Cámpora 3 de febrero. A vos los miércoles. Dale, Sebastián Wanrich. Sí, vos de La Matanza, ¿no? Sí. Dale, vos los lunes. Los y así... Nada, infinito. Infinita la rotation que va a haber. Está bien. Y más después de que la Reta les haya clavado las vallas. Te digo data del lado del gobierno de la ciudad, pues te conté la Cámpora. Porque también se habían reunido las autoridades de un gobierno y otro para decir, che, vamos a hacerlo así, que esté ordenado. ¿Y después qué pasó? Después de la bataola, ¿no? Digo, no antes. No antes, claro. Primero fue Cámpora diciendo, me voy a instalar en la esquina. Después la Reta poniendo las vallas. ¿Y cómo termina la obra? Con los dos ministerios de seguridad, el porteño y el nacional, tratando de negociar. ¿Cuál fue la negociación? Que ayer no se cumplió. Uno, no se corta la calle. Dos, no ruidos tipo pirotecnia. Tres, no comida, no nada de feria itinerante. Ayer cortaron la calle. Y hoy no sabemos, porque a mí lo que me dicen desde adentro de la Cámpora es que en un ratito, cuando arranquen los noticieros centrales, el noticiero donde yo mismo trabajo, con Baril y con Cristina, vamos a tener gente de vuelta ahí puestos. Y me faltaba lo de la ciudad. ¿Qué dice la ciudad? Ok, no te voy a poner vallas, no las pongo, de hecho ahora no están. Pero sí voy a dejar a la Guardia de Infantería ahí. Si cortás la calle, actúo. Entonces vamos a... Si cumplen lo que prometen, de acá a diciembre vamos a tener como un tole-tole permanente en la esquina de Uruguay y Juncal, que hoy es la esquina más famosa de la República Argentina. Una pregunta que puede ser muy estúpida, pero claro. A ambos lados de la grieta, ¿no les conviene el quilombo también? Mirá cómo estamos actuando. Sí, el extremismo le conviene. Mirá cómo nos están golpeando. No es como, digamos... ¿Una receta para el desastre, como no puedo los estar ingleses? Más de acuerdo. Yo creo que cada uno de los que actuó, y así terminamos, realmente actuó pensando en su votante. Con una pequeña... O sea, va a haber quilombo. Sí, y con una pequeña disrupción. La Reta fue, puso las vallas, pero ante el quilombo un poco retrocedió. Y ayer salió Bullrich a decirle, yo cuando era ministra de Seguridad, controlaba la calle, vos no, ¿eh? Quilombo dentro del quilombo. Nacho Girón con nosotros, señoras y señores. El lunes que viene vamos a hablar de fechas de casamiento, de Tati, ¿qué? De Nacho, a ver quién se casa primero. Levanta las apuestas. Ya está Benjamín Rojas, el primer actor argentino. Señoras y señores, Benja Rojas llegó para charlar con nosotros en Vuelta y Media. Y pobrecito, después se queda a fútbol o muerte. Todo eso va a pasar aquí hasta las 8 de la noche. Presentó la información con Nacho Girón, Huawei. Desde hace más de 20 años, impulsando el desarrollo de las telecomunicaciones en Argentina. La mitad de Vuelta y Media. La primera hora y media que se va, chau chau. Pero quiero enfocarme en lo que viene, con los oídos abiertos en esta tarde radial. Llegó a la mitad. ¿Por qué no soltás el reloj y empezás a relajar? Vas a ver, te vas a emocionar cuando suene.
Play 104.3 Twitch. Suscríbete. Nos vemos. Interactuemos.